El vale. Chofán es característico de los chinos. Negativo. El chofán es de los chinos dominicanos. Chofán, ¿de dónde es ese chino? Is made by Saite Fileiro, Vegetable Mint, Cookie, Flor de Rice, Dominican Repower. Te hablan así. ¡Ay! El último en salir de la cárcel gana 100,000. Hoy se entrega ya 10 años del show, gracias a ustedes. Déjame yo guardar esta cosita. Ustedes nunca habían celebrado tanto de que por caer preso. ¿Van a seguir? Los 100,000. Pero ya. Ah, no. Hermano, ya. 100,000, sí, es sí, es verdad, pues ya. Pero son 100,000. Ah, vamos a empezar. ¡Vamos de nuevo! ¡Ey, antes de arrancar el video, ¿qué fue? ¿Quién fue? O sea, a mí me está dando. No fue un pe. Que el olor de aquí es como centrado, como otro lugar. Porque otro aquí con todo este tiempo. Marieli. Fue Marieli. Fue Marieli. Desde que yo llegué, Marieli me jaló y que ve acá. Aquí está jodón la vaina. Y ella disimuló así como estábamos de que ella estaba de que hace de que fue ella. Pero no hablen más, chicos. Vamos para adentro. Que ustedes están presos toditos. Vengan. Jeremy, todo formado en una sola línea. Quien no respete está eliminado. Este video me va a gustar. Y el silencio tenía que dañar. Silencio. Mi amor, no. Mi amor, póngase derecho. Oye, dije mi amor, un preso. ¿Cómo yo te escribo a ti por WhatsApp? Mi amor. Hermano, que hoy usted está preso, derecho. ¿Qué es eso? Yo voy a meter a Paul porque lo que es que yo me metí un vaina. Me metí un suero, me lo metieron ayer. ¿Qué es lo que tú le vas a hacer a Paul? Me metí un suero ayer. ¿Cómo la vaina? Que yo voy a meter a Paul. ¿Dónde está Paul? Allá atrás. Pues ya, pues está bien, que decía ahí. Reto todo el mundo ahí, una línea. Cuidado, lo que toca mucho. Que tenía ahí. Hey, celular incautado. Venga acá. Sin celular es esto. Ay, billetera. ¿Y usted va preso cómo? ¿Así? Sí. Bueno, está. Si quiere pagar peaje de 500 pesos. Vamos, vamos, lo dejo 3 días sin chao. Lo dejo 3 días sin chao. El chao es la comida de la cárcel. Tobillo. ¿No tenía el tobillo? Simulacro. A quien vea escondiendo vaina y que no digan mentiras de que no tienen nada, está sin chao. Dile, dile que es demasiado mal el trabajo. Dile, tú solo acabas de quitar y él está escuchando en voice note. ¿Y por qué yo estoy preso? ¿Por qué yo estoy preso? Porque estoy gato. No, me lo robé. Te estoy explicando a él, dame un segundo. No, ningún segundo, gracias. A quien te quiera hablar, dile, dile que tú estás preso. ¿Por qué yo voy a estar preso? Porque soy ladrón. ¿Preso? Ayer, lo dile, organiza esta vaina. Robó la cadera. Que si chequeaste a Feliz Fire. Ladrones, ladrones, vamos todos. Y no di que José no iba a estar. José Arias lo va a revisar. Espera, ¿cuándo él te pidió que quería revisar? Ahora mismo, ¿verdad? Cuando iba Feliz Fire. No, dile, adivina por qué, ¿quién va después? ¿Eres tú qué va? Oye, qué casualidad de la vida. La vida me premió hoy. Revísalo bien, revísalo bien. Pero peor que lo que usted. Póngase en serio. Este show tiene que ser serio, loco. Revísame ahí. Y una pregunta, camarógrafo, ¿tú me entras? Ok. Ella hizo esa pregunta. No, la que tiene amores con Jenny Camargo. Ella no es de aquel lado. Oye, le vamos a preguntar ahorita. Si alguien la conoce bien aquí, pues ya la estoy conociendo ahora. Comenten a qué ella se refirió. Yo no entendí. Se me ponen toditos contra las paredes. Contra las paredes. ¿Cuántas personas el primer reto? 2. Yo dije contra las paredes, no arriba de la maldita pared, Jeremy. Ah, no era así. Ah, hombre, que no escuché entonces. O sea, yo dije contra la pared, él se subió arriba de la pared. Era así. Oh. Ve acá, José. Yo te veo como cómodo aquí entre. No, jale. Yo estoy preguntando cuánto cuesta tu caballo y le estoy diciendo al Chiri que no me esté grabando. Porque hubo una tienda que me escribió para darme un intercambio de un caballo por 2 posts y una historia. ¿Post? Y una historia. Los posts tienen que estar divididos en el mes que viene. La historia la tengo que subir para el Black Friday que van a tener allá. Pero ya pasó. Ya pasó. El Monday. Bien pasó. Merry Christmas. Ah, Navidad para regalar a los niños. Si usted quiere su caballo, están a mitad de precio. Lo voy a subir en el post. Y si van a ellos van a hacer un anuncio de caballo ahora. ¿Cuánto cuesta el tuyo? Un dinero. Es subjetivo. 12,000 dólares. $12,000. Yo lo estoy diciendo. Yo no dije eso dólares. En ningún momento. Viene con defecto. Viene que ahorita con las patitas rotas, pero es bueno. Es bueno el caballo. O sea, tú estás. Y tenemos una garantía de 3 días. Si el caballo. ¿Cuándo tiene una pata rota? La patita rota. Si el caballo se le fue, después de la garantía, yo no sé de eso. Fíjense el post que viene ahí. Es un poco arico el caballo, ¿sabes? El caballo es un poco rebelde, pero él está bien. Y coge a de atrás. Los primeros en tener que hacer un reto son Fracatín y Paul Tejeda. ¿Cuál es el primer reto? Tiene que ponerse. Gracias, Mariah Carey. Tiene que ponerse de espalda a la pared, allá, agarrando los barrotes. Porque tú me quitas el jodido micrófono para decir. Para hablar en el micrófono. Ese tipo de instrumento, ¿sabes? Sí, ya le.
¿Y quién le dijo a ustedes que en esa posición? Eso puso atrás de mí, como que ven acá. ¿Era esa la posición? ¿Y que Paula atrás de él? No era. Era uno al lado del otro. Jairo, pónteme allá, por favor. Atención, todo el que se quite de su pared mientras no está haciendo un reto, tendrá un reto de castigo. Mira, estamos presos aquí, también no quiere controlar aquí adentro. ¿Cuál es el punto? Lo van a hacer un motín, ven. Vamos a jugar Simón Díaz. Es una sola cosa. El primero. ¿Qué tiempo? ¿Qué es lo que tú le estás murmurando a esta? O sea, es un reto muy dinámico. El que se tire un primero, ¿no? Lo volé tú, mi vida. ¿Quién va a ser el juez? Meriel. Meriel va a ser la jueza. Tú tienes que oler y ver quién se tira el primero. Pues es dinamismo, mi amor. Yo hice una vez un video que te doy 500 si lloras ahora mismo. Tírenselo, que está muy bueno. Fue así mismo como forzando. Fracate tiempo, que fracate nada más sube video. Podemos hacer una segunda versión. El primero en tirar su feo. 500 pesos en tirar. Solo el primero en llorar. Si tú haces. Eso lo dice la gente, pero no es tan fácil. ¿Cuál es el reto? Simón dice que me traiga una popó de caballo. Pónsela en la boca, por favor. En la boca. La próxima, tírensela. Si es una vaina, sí, tírensela. ¿A lo cuánto Simón dice? Ya era una sola. No, pues, ¿ya te ha eliminado Fracatín? Sí, bye. Vamos por una pupú, agarrate una ¿Ya pupú. Te ha eliminado? Agarrate la pupú. ¿O sea, eres un Simón Dizzy ya? Sí, uno solo. Estamos bajitos. Recuérdate que soy yo que estoy ahí. Voy a hacer dos o tres rondas, ¿verdad? Pero realmente yo quería agarrar la pupú. Que gane dos de tres, por lo menos. Está bien, realmente yo quería agarrar la pupú. Simón dice, con la mano en la pared, espalda. En la pared, no en la verja. Vale, los dos. Están como revolteados. Tú no pones orden y media se está peinando. Estos dos guardias que yo tengo, guardia flojo, mira el otro, mira qué guardia. Mira qué odio guardia. Este soy yo. Vamos a ver, demuéstrame eso. Atención, derecho. Y todo. Pero ni tú mismo estás derecho. No, porque yo estoy el contraste de mujer y hombre al mismo tiempo. Oye, qué cadete. La única. Cadete soy yo. La principal dominicana. Simón dice que me traigan una media. Fracatín, ve acá, Fracatín. ¿Con qué fue que te amarraste los tenis, que duraste media hora ahí? Gerald decidió grabar lo mismo que Chiri en ese momento, no sé por qué. Pero Fracatín se quedó tratando de quitarse un tenis todo el tiempo. Él se quedó ahí. No, yo salen y lo que pasa. Déjame ver, quítate el tenis ahora. Ese tenis es para que no te lo roben. Primero hay que hacerle como... No, está bien, ya no te lo quites, ya está bien. No, chan, chan, chan. O sea, que yo perdí ya. Fracatín, te dimos toda una segunda oportunidad. Y viendo la segunda oportunidad, debiste quedarte. La primera para no pasar. Yo agarré una pú ahí. Eso que estaba que se cayó ahí fue una pú de caballo. Ah, ya la agarramos los dos juntos. Yo dije en Rubia de Farmacia que yo sacaría a Fracatín. Fracatín me subió mi Tori ahorita. Viene allí y me dice que lo que sube baja. A él le preguntan. Se para la rubia en esta pose. ¿A quién tú sacarías del show? Ay, de pero, Carlos Durán. Bien, por eso te mencioné. Te tenía muy pendiente. Tú vienes con... Pero mira, tú y un caballo están iguales. ¿Cuántas personas para el próximo reto? Dile. Dos, también de eliminación. Las dos personas que tendrán que hacer el próximo reto son Darialis y Jeremy, por no callarse su boca. Esta cárcel está bella. ¿Ahora te quiere quedar dentro? Vámonos para afuera. Dile cómo está, niña. Meriel, ¿tú eres capaz de dejarlo salir? Esa niña tiene... No. Meriel se estaba quitando. Y yo no le digo que tú eres capaz de dejarlo salir. Yo lo dejaba salir. El reto, ellos tienen que salir. Van a hacer una carrera de zapito. El primero en llegar al tubo azul gana. Empieza el tiempo en 3, 2, 1, ya. Jeremy coge la delantera. ¡Dale! Jeremy coge la delantera. Ahí te la saqué del reel. Pues entonces ponla. Ya ustedes saben si él es influencer o constructor que dijo que la sacó del reel, por decir del riel. Vete a ver. Ese es un reel. Un riel. ¿Cómo es? Ay. Reel el de Instagram, pap. Ah, verdad. Yo tengo que subir un reel. ¿Qué es? La cárcel. Ah, ya te. Es que le queda hablando y haciendo chiste aquí. Son los reclusos más raros. Le decimos a Darialis, chan, chan. Los pies de ayer. Los pies, bueno. El que no lo vio sabe que se
Exacto, me duele el cuerpo entero de ayer y me ponen con Jeremy. No, la ruleta te pone con Jeremy. ¿Cuántas personas el próximo reto? Una persona. El próximo en tener que hacer un reto es Félix Fire. Vamos, te sabía. Yo soy adivino, yo me sé todas las cosas ya. Tienes que llamar a tu mamá en speaker y decirle que estás preso, que en cierto modo es real, por posesión de sustancias. Aló, mami. Si alguien no entendió porque no habla inglés, porque ella es súper inglesa, ese grado del Serafín de Aziz. Pero es que yo dije. En speaker. Speaker. Es altavoz. Todo el mundo le dice speaker. Oh, en speakerphone, ok. Yo no le digo así, yo ni sabía. Entiendo, pero la verdad. O sea, este es un canal en español. Artavoz. En artavoz. Así que, es así en español. En el sur le dicen así. Artavoz. Sí. Y aquí en la capital de América. No, no está bien, no. A mí me gustan los zapaticos de Marieli. Mira, de Angelina Valerina. Esos zapaticos. Marieli. ¿A qué te dijeron que tú? Tienelo. Tinkerbell. Lo Tinkerbell. ¿Cuál es la canción esa? Ay, yo me la inventé. Mira. Mira. Decidió venir con estos zapatos. No, para zapatico, acá. Mira, ella pisa una piedra. Pónmele ahí, por favor, la cancioncita de Peter Pan mientras le dan un pequeño zoom a sus pies. Mira, me pone como, tú sabes. Entonces, Marieli, ¿a qué te dijo Dylan que tú venías hoy? A estar en una cárcel, pero al parecer fui un poquito tonti y pensé que era dentro de un carro. ¿En adentro de un carro? Sí, mira, eso es como ahí, en una vaina de esa. Ah, en un furgón. Ajá, exacto. O sea, que tú entiendes que tú estás bien para un furgón también. Sí, pero no debí venir, ¿no? ¿Cuál es el reto que le toca a Félix Fire? Tiene que llamar a su mamá en altavoz y decirle que está preso por posesión de sustancias ilícitas. Dale. Mi niño lindo. ¿Qué lo que está? Bien, mi amor, ¿y tú cómo estás? Oye, estoy en una situación un poquito, me agarró la policía, estoy preso ahora. ¿Y qué pasó, mi hijo? Andaba con unas amistades que ya tenían. Ay, Dios mío, no me asustes, hombre, mi hijo, hombre. Yo con tantos problemas que tengo ahora mismo, tú decime con otra cosa. ¿Qué pasó, Feli? Dime. Es mentira, estoy en Carlos Durán, mi chula. Escúchame. No te pongas así, mi amor. No te pongas así, mami chula. No te pongas así, mi amor. No te pongas así. Me asustaste de verdad, mami. Tranquila, mami chula, tranquila. No ha pasado nada. Tú sabes que yo no ando en malos pasos. O sea, a veces yo me caigo, pero eso no tiene nada que ver. Está bien, mi amor. No me asusté así. Está bien, mi amor. Tranquila, mami chula. Te amo un mundo, ¿oíste? Yo también te amo, mi hijo. Dale, te adoro, mami chula. No te pongas así, ¿oíste? Yo también. Dale, te voy a llevar un chocolate ahorita. Un helado, una vaina. Mi vida, dale, mami chula, te amo, te adoro. Yo también. Dale. Güey, me gané los 100 mil, ¿verdad? Ya. Me gané los 100 mil. Y si a ella le gusta. No, me dio pena. Pero esos guaguau, mira, mira. Me dio pena, en verdad. Mira, compré la patilla de la presión hoy. Hey, ¿tú no crees que tú deberías de parar de poner esos retos ya? No, porque hay padres que dicen, no, resuelve. No, ha pasado. Mi mamá no me habla ni siquiera. Le doy un mareo ahí mismo. Mi tía me diría, de que, ah, problema tuyo, porque tú eres un ñame. Tú eres un. ¿Cómo te dejas mal influenciar? Ojalá te den 30. Y llama a tu mamá ahora para que te resuelva desde España. Así ya me. Y se da un sopón si esa mujer. Dylan debería ir y pagarle la vida. Exacto, llévale un regalito a esa doña para que te consuma, porque yo mismo te traigo ahí mismo. Como mínimo, tienen que darme 50 para yo comprarle la 50 mil de la mitad de los 100 mil. Para comprar el chocolate, la patilla para la presión. ¿Y qué chocolate es ese de 50 mil? Chocolate exclusivo que son para mantener el sentimiento. Es que tú no más pienses que eso. ¡Ah! Jeremy tenía los ojos brillosos, no era por llorar. Ay, sí, era por llorar, me dio pena. Era por el happy chocolate. El que me diste tú ahorita. ¿Viste tú? ¿Viste? ¿Tú dónde en eso? Yo sabía. Yo le dije a Jeremy. Tú no puedes ser tan lela. No puedes ser tan lela. Ya yo sabía que. Ella, yo le dije que tenía hambre cuando llegué. Eso fue lo que ella me brindó. Eso es lo que ella está comiendo antes del trabajo. Todos los días. Y Mariel bebiendo. Yo no sé la productora que tú tienes aquí. Este canal va de mal en peor. Lo integrante y ahora los productores. Estoy votando con cuarto, ¿verdad? Sí, pero bótalo conmigo. Págame a mí. No es nada. Bueno, ya tengo contrato, persona. Vamos a ver si me suben el precio. Sí, tengo contrato, mi amor, ya no sabía. ¿Y no te han dado la carta de renuncia todavía, de despedida? ¿Qué contrato? ¿Te lo han dado? ¿Qué van a votar? Dilen, soy yo el productor. No, mi amor, deja tu relajo conmigo, de verdad. Ya, tú estás...
No, mucha gente me despiden, yo misma tengo que hacer la carta de vaina. Y cuando tú la votaste, una vez ya te amenazó por historia y de todo. ¿Qué? A mí es que me llegan los correos, qué sé yo, todo eso estaba diciendo. Eso no fue una amenaza a mí, fue una amenaza a la gente que escribía que la vote y que lo cojan a ellos. Y lo leía a ellos. ¿Escribía eso? Ay, hombre, sería yo. Vamos, el próximo reto, ¿cuántas personas? 2 personas. Ya, yo no vuelvo a hacer reto. Yo diría que deberíamos dejarle un wild card para no hacer un reto en la próxima. Un pase libre. Ahora me puse como delay, que wild card. Ah. Wild card of France. Pero acá tú tienes que hablar en español como la vaina. Entonces tú le peleas a ella porque dijo speakers y tú dices wild card. Dice mal, me di cuenta. Español, no. Yo, ¿tú sabes por qué yo te puse el micrófono otra vez? Porque yo pensaba que el comentario seguía, porque ¿qué tiene que ver esa vaina? Que como tú eres español, todo es español. ¿Y tú de dónde eres? Dominicana, yo hablo dominicano. O sea, speaker ahorita era en dominicano. ¿Y qué dominicano es ese? ¿Ese es Artabó que se llama mi vida? Artabó. El próximo en tener que hacer un reto es... A los próximos son Franklin Castro y Félix Fire, pero como él tiene un pase libre, le tocará a Jairo Echavarría. Yo con esta olla me ponen esos retos tan temprano. Por aquí, Dilén, y cuéntale a los reclusos esto. ¿Cuál es el reto? Tienen que intercambiarse la ropa. Gerald y este pegándose, Ibai. ¡Qué raro! ¡Pero el pan de va! Gerald de reversa, sin mirar para atrás. Él está grabando. Mira, Gerald está grabando y le hace así a Paul. Hermano, yo estaba dando un ejemplo. Pero Mariel estaba esperando ese momento. Pero Messi. ¿No viste? Ella puso loca. ¿Y qué fue? Pero ni cuando ponía hacia delay. Ay. Ya yo me di cuenta, es por eso que anda siempre mi mano. Hay algo de la cárcel y es que la gente se cambia y se baña uno enfrente del otro. Tienen que intercambiarse la ropa. Nosotros no podemos voltear todo para darles privacidad. Menos la ropa interior. Sí, la ropa interior. Todos se voltean. Qué bueno que me puse unos panty lindos hoy sin hoyo. Lo general, tú andas. Por ejemplo, ¿cada cuánto día a la semana tú andas con panty con hoyo? Tú sabes que cuando la naturaleza te da algo en la vida, tú utilizas unos fondos. Entonces eso a veces tienen hoyos. Esta vez no vine con ellos. Porque imagínate. Care Feli, mira, Care Feli. Ya, yo quiero verte. Ya garabito. Ay, yo sí. Garabito. Es verdad, todo el mundo está volteado y garabito está en su tinaco. ¿Y qué? Mira, Care Garabito. Mira, Care Garabito. Dije disimulando, dije. Adelante, pero hacía como así de ladito, era. Está mirando mucho también. No, estoy mirando a Garabito. Verdaderamente. Ya lo mostramos en cámara. Y así se ven uno con la ropa del otro. Aquí hubo como un truco de cámara. Porque tú te quedaste con los pantalones de abajo. Él vino sin boxer. Exacto. Entonces, eso. Ese exacto lo dijo rapidísimo. Ese es hablador. No tengo boxer. Tuvimos una conversación ahorita. No comunicamos, tú sabes que es algo normal. Yo le hice así, sentí como una cosa. Por ahí. Lo que pasa es que yo tengo 6 boxers. ¿Y tan 6 los sucios? ¿Qué hago? 6 los sucios. Los sucios, lo sé. Para buen entendedor. Para mí, entendedor, poca palabra. Y para mí. Aquí todo el mundo está como yéndose una vaina antes de venir a las vallas. Yo no sé, está raro. Están consumiendo lo mismo que los caballos. Algo tiene que estar. El flow. El capa. Vamos arriba. ¿Cuál es el próximo reto? Supervisando. Como debe ser. No voy a opinar nada, discúlpame. Que supervisando hoy. Si yo veo el location de mi novio, de que en la feria ganadera a las 3 de la tarde. Yo voy, yo lo voy a llamar. Pero ¿y ella tiene el location mío? ¿Tú no le tienes su location? ¿Cómo le voy a tener su location? Es una falta de privacidad, ¿no? ¿Tú tienes el diosito? Claro. Diosito. Tú eres una tóxica. ¿Qué sí? Ay, sí. ¿Que no? ¿Eh? Tóxico. Eso es lo que se llama un hombre. Menten ustedes, yo no sé. Digo, sí, él está en su casa. No puedo creer. Espérate, no muestre dónde es su casa. No trabaja ese hombre. Sí. Es la pendeja más grande, porque si Osito quiere desacatarse, eso es lo que hace, lo deja en su casa. En su casa y arranca. No va a salir sin celular. Eso es lo que tú crees, yo lo vi en la película en estos días sin celular. Ahí entra la confianza. Ahora es que entra la confianza. Después que le pide live location 24/7. Después dice delay. Ay, es que se me descarga el celular. Claro que se te va a descargar el celular. Si tiene uno live location todo el tiempo. Yo Vito, lloré. A ti también. A ti no te metes con eso, mi amor. Es white club. Oye, escúchame, ya. 2 personas. Yo puedo elegir. Y lo está poniendo a hablar saco.
Yo dije que los de verdad que este video, jurado. ¿Y lo, qué fue lo que dijo aquel? Aquel está loco. Los sucios lo sé. No, él dijo algo. Es hasta difícil decirlo tan mal. Saben. Pero y por los presos no pueden beber agua. Y miren que este estúpido. Dile, ¿qué haces agua? Parece un sprinkler. ¿Por qué no te apreces? Pero por eso, por ladrón. No motores. No gorra, me meto en una casa, todo del agua, pero no motores. Para un reto. ¿Cuál de las dos se supone que está atenta a eso? Mamá, por favor. No me dejen cosas ahí, porque ustedes no pueden estar dejando un ejemplo de dinero afuera de su casa. Y de, tú sabes. Dos personas, ¿verdad? Y los próximos en tener que hacer un reto son Franklin Castro y Felipe Fayer. Le dio para ti a la ruleta. Ahora sí te toca. Ya te salió el pase, ahora te toca. Pero aquí hay como 32 gente, nada más salgo yo y qué lo que. ¿Qué fue? ¿Cómo es? Que en la vida hay una sola vida. Y ya cuando fallece este... ¿Por qué es que las moscas siempre se posan arriba de lo asqueroso? Que no se bañen y bañen. Ah, por eso es que tú tenías como 10 arriba, ¿ya entendés? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ahora le espantaste. Está grabada en esa cámara, ¿verdad? ¿Ustedes me quieren dejar como asqueroso? Posa, y no sé por qué te pegas. Lo que pasa es que todo lo que sea... todo lo que me rodea, posa. Sí, porque somos personas... somos personas bonitas. Sí. Eso está en replay, esa vaina. Arreglen eso, eso está en replay. ¿Estás hackeado esa vaina? Sí, está hackeado. Pues yo acabo de jugar. Vamos, hay una noticia buena. Vamos a salir de la cárcel para hacer este reto. No, nada más yo dos. Mi amor, pues entonces eso no es una buena noticia. Tú tienes que tratar de pensar antes de informar la cosa. ¿Sabes? Claro. Para tiene una buena noticia. Claro, porque no, que no hable así al frente de los presos. Tú sabes las calamidades que uno pasa. Dylan dijo que traía gente fina aquí. ¿Qué tú acabas de gritar? Exacto. Exacto, lo fino. Ay, cuidado. Ay. Cuidado, Zoe. Mira, no, lo que pasa es que hay un hoyito para... Pero ya Eri lo usó. Entonces, en realidad esto no es una cárcel normal. Esto ¿pero cuál será el hoyito que ustedes dijeron que es para eso? ¿No será no, eso? No la mire. No la mire. Eso es para echarle la comida no a los caballos. Ese es para el alimento a los caballos. ¿Esa es la comida a los caballos? Él le echó de eso. Ay. Pero al hoyo es para echarle el alimento. Eso es tiércol, lo que uno vota. Eso es tiércol. Los caballos no comen mierda. Sí, ellos comen. Por eso hice poco que ahí. Pasa, mira, es que todo depende, porque yo soy humano y hablo mal de los caballos, o se la comen, ¿sabes? Primera vez que tiene la razón. ¡La huya de la loca! Para ti fue algo bueno lo que yo dije. No es así. Tú hables yo te apoyé y para ti eso fue bueno. No. Hasta la bulla de la loca pidió. ¡La bulla de la loca! Está casi dando palabras de agradecimiento. Con... No me pasa por fresco. Por fresco y metido. Se viene de poner que el que cumpla más de 5 retos pasa ya a los finalistas. Digo, claro, ¿verdad? Claro. Pues ya mío van 3. Ustedes son reclusos, deben de callarse y disfrutar su tiempo en el patio. Flipé en la botella. Denle vuelta a la botella. Eso es para que yo no la relaje. Porque yo voy a decir flip the bottle. Dale vuelta a la botella. Entonces ustedes tienen que coger la botella. Tienen que coger la botella y tirarla. El primero que logre que la botella caiga 3 veces parada, gana. El otro está eliminado. Ustedes pueden botarle tanta agua como quieran a la botella. Empieza el tiempo en 3, 2, 1, ya. Fallaron los dos. Son unos macos. Creo que tienen demasiada agua ambos. Casi el más cercano ahora mismo, Franklin. Y ¡paz! Ah, son 2-0. Franklin lleva la delantera. 2-0. Sigue 2-0. Y Franklin, con una botella está abollada, pasa con el 3-0. No puede ser que después de que tú hiciste eso te eliminaron. Se hizo el intento, pero nada. Positivo, que gane Pablo ahora. Chan-chan-aran-chan. Ganó Franklin porque se le paró 3 veces. No fue. No, Carla, dije que se le paró 3 veces a uno. Ellos están de lambones allá atrás en la barra. Ellos no vieron nada. Y eso fue lo que ellos escucharon. Ellos vinieron impresionados con eso. Lo que pasa es que la impresión la hace la impresora. Y hermano, ahí va a arrancar la disparate. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Que no enche. ¿Qué? Me estoy cagando. No, está fuerte. Yo estoy viendo tierra aquí. Me voy a agachar. ¿Tú te puedes rendir? ¿Es de la mierda de los caballos o tú tirando tu pelo? De la boca tuya. Conmigo no te metas. ¿Qué fue, compadre? A lo que tú quieras. Hacemos un rebote. Pero lo vamos a hacer, pero si se lo tira a Carlos primero. No, no, está eliminado. El que me ensucia está eliminado. Hoy tengo la de Fini Junior, ¿qué fue? No, no tengo ese más, güey. Tú siempre te me cojo. No dice así, loco. No dice así. No era así. Es una cosa ahí. Tiene como algo. No me ponga la mano de cómo haga, mamá. Tú has muteado 2 palabras en 3. Tú has dicho 3 palabras y 2 eran muteables. Es verdad. La niña, la niña.
Hay personas de 13 años en adelante. No, pero, si tienes menos de 13 años y estás viendo este contenido, díselo a tus padres. No está hecho para menores de 13 años. ¿Crees que andan en eso? Esos carajitos se meten. ¿Tú ves la página que yo andaba ahí? No, pero ya no es mi culpa. O sea, yo lo estoy alarmando. No, claro. Esto siempre ha sido para mayores de 13 años. Para menores está YouTube Kids, que es otra aplicación. La página que yo tenía aquí, ¿de qué edad para adelante? Pero yo tengo un primito de 8 años y él te la conoce los videos. Y él me dice cuánto duran. Y yo, ay, muchacho. ¿Cuál es su favorito? No, está mal, señor, está mal. Díselo a tu tía. Los próximos en tener que hacer el reto son Paul de Heda y Cristal Taveras. Por más que se conda, Cristal, te va a tocar. Un día te va a tocar la ruleta. Hola, hola. A ti te dijeron que viniera cómodo, ¿verdad? Sí, sí, a mí sí. Aprende, Mariel. Atracada. La atracaron. Esto. ¿Cómo fue? Un manejo. Salí, Parque La Nuñez, cuídense por ahí, señores. ¿Qué te pasó? No, un motorista me dijo, ¿di qué? Dame todo lo que tú tengas. ¿De verdad? Yo no sé. Yo creo que era un destornillador. Te dejo atracar, sí, Carlos. Diablo, señores. Primero, ¿qué hubiese hecho tú? Yo soy de Bellavista y no te atracan. Y haz lo que tú quieras. Yo va a seguir. ¿Qué yo soy de La Pradera. No me atraque. Exacto. No. Tú te vas a llevar de esta vaina. Identifica a tu sector y ya. Te vas a dejar llevar de esta vaina. ¿No la atracaron? Yo siendo de La Pradera y siendo atracador, te doy un golpe y te dejo con todo lo tuyo. Oye, cómo ya salto. Mira, mujer, atracador de La Pradera que me está viendo. No la atraquen, pero denle en su golpe. A ver, a esta. No es ella la que quiere decir eso. ¿No escuchaste lo que ella dijo? Porque Dilane le dijo que diga eso. Bueno, a las dos. No la voy a dejar fuera como quiera. Atracadores de Bellavista también, hagan lo mismo. ¿Cuál es el reto, Dilane? ¿Qué es esta? Mira, no me digas. Hielo, ese es hielo. ¿Hielo con qué? Con Kulan. Kulan. Kulan de caballo. Kulan. Es una vaina que se lo pone a los caballos cuando se calientan. Pregúntale dónde el caballo tiene el radiador. ¿Acaso es que tienen que pararse dentro de la cubeta? No, las dos personas. Sin tenis, no, sin zapatos. Esa vaina es más fría que el carajo. Tú verás la reacción de ellos. Ahora mismo, ¿qué es estúpido? Tú verás la reacción de ellos porque esa vaina va a estar fría de verdad. Y aquí que hace calor, los pies de las cosas que más se calientan, los expertos lo saben. ¡Vamos! Quien no tenga los zapatos de los pies dentro pierde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Digo, la semana. Mira, mujer, me caliento de verdad aquí. Me caliento de verdad aquí. No me saque. No me saque. Se vale, eso no se vale. Pero yo soy grito. Por lo más interno. ¡Suelta! ¡Suelta, Paul! No puede sacar los pies. Me encantaría saber. Aquí tengo, por favor, editor, pídele a Dilane esta foto. Aquí tengo lo que usaron. Yo quiero que ustedes me lean ahí y me expliquen dónde dice Kulan. Y quiero saber por dónde, escriban ustedes, por dónde le meten Kulan a los caballos también. En el Titanic. You vamos, aguante, que son 10 mil pesos. Después de un minuto más, loco. Tengo el minuto, ¿eh? Eso no es obligatorio, mi amor. Dice que 100 mil pesos más, eso no es obligado, salte. Mira, se le acabó la tembladera de que se lo dije. Coño, prepara la mente. Prepárala, mira, Paul. Paul, mi niño, no es obligado. ¿Te hacen falta 100 mil? Para que tú veas a los oficiados que lo tiene la mamá mía. La mamá lo abandonó, mi mamá le tuvo que dar asilo y él también le da cuarto a mi mamá. Bueno, ratón. Y esa madre mía me va a dar 50 de esos, ratón. Es que yo empiezo a relajar con las madres, señores. La madre no relajen así. Es lo más valioso que hay en el mundo. Por eso es que cuando tú tienes una novia, tú dejas que te lo... ¿Qué yo voy a hacer con Jeremy, señores? ¡Tiempo! Dilane, ¿cómo lo vas a poner más fuerte? Se ponen de espalda, una espalda con el otro. Tienen que hacer un 4. Un 4. Ustedes van a sacar un pie, mi amor. 5, 4. Se pueden poner de frente, Paul. Yo me pongo de frente. Así como un espantapájaros. Un minuto más, es lo que llega al otro. Un minuto más. Un canal de toda la familia. Del diablo. Mírame los pies. Vamos, échale más, échale más. Mírame los pies, loco. Mira los pies como lo tengo. Mira los pies como lo tengo, loco. Rojo. Según Dilane, el Kulan de caballo. No pueden bajar la botella. Planeta Azul. Agua. Ey, avisándole, era que estaba. Para que ellos entendieran. Ellos entendieron. Qué vaina esta. Sube el brazo. Lo está bajando. Ahí. Sube. Ya. No, pero no importa. Eso es descanso si tú lo subes.
No ha bajado. Por lo derecho. Pero mira, mira, ella perdió. Ya mira los brazos. Ella tiene los brazos así. Pues recto los brazos. Posiciones de hombro con las botellas. Una. Al mismo tiempo. Dos. Tres, se rinda uno. Sube más cristal. Cuatro. No, 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 pero el brazo se tiene que quedar derecho. Ok. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. En 20 lo deja arriba. 19, 20, se quedan arriba. Arriba, arriba, y no pueden bajarlo. Con la mano hacia abajo, Paul, la mano hacia abajo. En 30 segundos, ya se me corrió. Levanta bien el brazo, Cristal. La mano como tiembla, mira la mano como tiembla, mira la mano como tiembla, mira la mano como tiembla. La mano le tiemblan, full. Sí, me están temblando. Sube, Cristal. Brazo derecho y arriba. Y no se pueden caer, se van a poner así. No, los brazos. Para brazo, arriba, no, tiene los brazos, vamos. Cuclilla, o sea, el cuclilla no. Un poquito de, exactamente, baja más, posición de squat, suban los brazos, suban más, Cristal sube más. Suma de ahí, ese mío, hasta ahí que llega. Tenso, está tenso, yo me siento tenso y no estoy ahí. Los dos están puestos por sus 100,000. Brazo arriba. Sube el brazo, Cristal, sube el brazo, Paul. Miren, tienen que tocar aquí. Próximo en despegar, las manos de la mano de Dylan está eliminado. Igual de Mary. Ponle las dos manos. No, no la puede tocar. No la puede tocar. Dios mío, Dylan, mira, te felicito. Este es el mejor reto que tú has puesto hoy. Está difícil. Estoy tenso yo mismo. Estiren los brazos. Está bajando los brazos también, Dylan. Dylan se está cansando más que ellos. Soy una vena increíble. Tú no estás tocando. Cristal. Sí, pero yo tengo los brazos. Tienes que tener los brazos pegados. De los dos lados. O sea, Dylan, sé jueza. Tú tienes. Bajo Cristal. Espérate. Bajo Cristal. No me hablen, es a Dylan. Dylan, pon mano dura. Brazo derecho. Más para arriba, Cristal. Más para arriba. La mano de Dylan. Más para arriba. Ahí. No agarrando. Tocando por abajo. Cristal. Vamos. Dylan, tienes que esperarte dura. ¿Y qué yo estoy haciendo? Tienes que eliminarla si no sube. Tienes que poner el brazo recto tocando el mío. Si no te eliminada. No, no te puedes apoyar de mí. Ahí. Sube, Cristal. 5, 4. No, no te puedes agarrar de mí. 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4. No, no lo puedes poner arriba de mí. Ya, dile. Te fuiste, Cristal. Chan, chararán, chan. Ahora yo quiero un aplauso, por favor, para Cristal, porque esa mujer se fajó y ella duró demasiado. Yo no siento los pies. Pues, nadie tiene una toalla. Enseña los pies de Paul, los rojos que están. No, coge el calor ahí adentro. Fíjense los rojos que están los pies. Están súper rojos, es súper rojo. Ahora tú vienes a apoyar a Paul, ahora tú vienes súper rojo. Por el puesto que él tiene el mío. Enséñalo de Cristal, súper rojo. ¿Cuántas personas para el próximo reto? Ustedes preguntaron que si en la cárcel no se comía. Dos personas. Dos personas, vamos arriba. Y los próximos en tener que hacer un reto son Jairo Echavarría y Jenny Camacho, que no había salido. Mi amor, ¿qué pasó? ¿Te tocaste el reto, mi vida? Dale apoyo moral. Dale un besito ahora, mi amor. Yo ni estoy oyendo lo que está pasando. Vamos, venga, por aquí. Dylan, ¿cuál es el reto? Carcelera les trajo comida de la cárcel. Tienen 5 minutos para acabarse. O sea, la hora de comida dura 5 minutos. El que no haya terminado, para cuando se acabe la hora de comida, está eliminado. ¿Pueden pasar los dos? Sí. Si se comen. ¿Qué tanto es? Ya yo me imagino que va a ser un viaje. Déjame preparar los 5 minutos. Empieza el tiempo en 3, 2, 1, ya. Empieza el tiempo. Mira el tamaño. No puede votar. Dylan, necesito una jueza aquí dura. 4 minutos 45 segundos en reloj. Mira, Jairo tiene una cara de que se lo está gozando. Mi amor, que no puedo, mira, yo puedo estar loca, mi loca. Pero mira, no llena menos si es con la cuchara, está bien. No puedes comer sin hacer como un caballo. O sea, no es obligado de que ese tipo que tú tengas un corral, ¿no? Me deja a aquel lado, mi amor, oíste. Está bien, mi vida. Me quiero. Ella me va a chupar. Me deja un chinto también, papá, ¿te oíste? Ay, mi tante va a hacer plato. Claro, oye, deja que yo me sirva a paila ahora. Te eliminan a dos gente y además sale conmigo. Coño, qué chulo. A mí me gustan estos retos. Les quedan 4 minutos. Miren, aquí no está haciendo trampa en ningún momento. 3 minutos, 40 segundos. Esa es una buena pregunta, dígame acá. ¿A dónde tú conseguiste eso? ¿En dónde no es chino? Ya tú sabes. Mira la cara de Jairo. Primera vez que como chofán. ¿Qué es lo que yo le voy a dar si usted ahora? ¿Tú nunca había comido chofán en tu vida? No. Habladorazo. ¿Te acuerdas?
Por Jairo. ¿Cuál es la gritadera? ¿Qué dominicano nunca comió chofán? Yo comí chofán. ¿Cuál dominicano? El chofán es característico de los chinos. Negativo. Y los chinos tienden a cocinarlo con ratones. El chofán es de los chinos dominicanos. Pero son chinos. Usted se va de aquí, no, tú vas a China y le pide un chofán y no hay chofán. Asayaja, asayaja. El chofán es de aquí, tendrán otro nombre, pero chofán, eso aquí. Googlealo ahí. 1:45. ¿Rendi? ¿Cómo lo hecho, Brownie? Jeremy. Le acabo de decir a Jeremy como mi perrito nuevo, Brownie. Buen provecho, buen provecho, Brownie. Tú quieres a tu perrito, ¿verdad? Sí, yo lo quiero. Ay, él me tiene cariño a pesar de todo. Lo tengo incluso en el fondo de pantalla. Ah, mi celular está allí. Ese no es el fondo de pantalla que tú tienes. Zoe con Brownie. Le dio a su perrita Zoe. No, no, imposible. Esa es mi novia. Mira, ahí, Zoe y Brownie están ahí. Pasa por allá. ¿Te rindes? Primera eliminada. Tienes un minuto para comerte el resto. Un minuto. Qué fuerte. Porque yo me quiero de Santo Domingo Este, Distrito Nacional. Imagínate ustedes. Por lo menos para que me den 1,000 pesitos para el pasaje. Quédense aquí pidiendo, que ustedes se ven bien, mujeres. 45 segundos. Lo está logrando. Enséñame el plato. Tiene que estar aquí. Tiene que decirlo con un tono más diferente. No te tire un eructo al lado de mí porque me llega a mí. Yo no te tiré eructos. 20 segundos. Tiene que enseñar la boca sin ingredientes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, todavía la tiene llena, pero pasa, ¿sí o no? Pasa. Vamos a dar un aplauso, se comió todo. Tienes que tragarte eso sí. Es que ya yo entendí el reto. El reto. ¿Y tú con plato? No, lo que pasa es que ese era el reto, comerse el chofán más malo del mundo. Chofán tan malo, ¿dónde fue que tú lo hallaste, mi hija, para no pasar por ahí? Ben, Dilén, ¿qué te dice Google del chofán? Ah, chofán es Dominican Fried Rice. Ven acá. Arroz frito dominicano. Chofán, ¿de dónde es eso, chico? Chofán is made by side fileiro, vegetable, mean, cookie, from the rice, ice, frank, Dominican Republic, Dominican Repower. Pero y la versión en mandarín era de estar leyendo, yo no entendí nada. No, es así, es inglés, ¿tú sabes, Dilén? Es verdad, Dominican Republic. Así que hablan así. Ay, 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 ay. Ya mandé. Ese es el acento de allá, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Cuando te llaman de esos call centers. O cuando tú llamas el call center. Yo con dos goticas de. Jalo. Me llamaban así mismo. Y yo. Jalo. ¿Y qué es lo que habla? Yo le hablaba de español a ver si me entendían. Yo no entendía. Es así que yo hablo. Eso es como un inglés de su idioma, ¿sabes? Es un inglés diferente. ¿Cuántas personas para el próximo reto? Vamos a buscarle un regalito que le tenemos. ¿A quién? A todos. Ven. Ok. Que le tenemos un regalito a los reclusos, pero ¿qué es lo que tú? Ah, ¿tú le vas a traer el caballo? Sí, y lo vamos a meter. Sí, es un nuevo recluso que va a estar con ellos en la cárcel. ¿Cómo se llama? Nube. Se llama Nube. ¿Es de Paso Fino? Ah. No, Carlos se lo lleva, yo lo acompaño. Tira Willamito. Les traemos un nuevo compañero de celda. ¡Mira! ¡Eso no pasa! ¡No, Dilén, no! No, ella es Nube. Eso no hace nada, ese animal, mire, tranquilito, mire. No hace nada, mire. No, ¿por qué tú haces, Franklin? No lo pueden espantar, loco. Es a mí que me patea. Yo no lo estoy espantando, yo me estoy subiendo. Ustedes lo que están es gritándole, señores. Claro. O sea, cualquiera cree que entramos un león, fue. Miren estos tigres. Encaramados. Miren, di que los jefes. ¿Cómo tú estás? Es macho. Ustedes no han visto un animal de sol. Ella se llama María Loquencia. Ustedes han visto tal vez unos rabiosos por un caballo de tono. Dile que se lo lleve, Carlos, que yo todavía no he vivido. Me falta hacer unas fans todavía. Por favor. Ay, se está volteando. Se está volteando. Que no lo va a voltear, amor. Quisiera saber cuál es el problema. ¿Con qué se voltea? No lo espanten. No lo espanten. No ve bueno. Miren a María, le briga a María, le briga a María. Eso te agarra. No me gusta, Carlos, llévatelo. Yo siento que hay algo muy cerca de mí. Llévatelo, papi. Ah, venga, hembra, llévatelo. ¡Ah! Lo quítame esta vaina de ahí, al favor. Ay, llévatelo. Bueno, Nube, a ver si se bañó. Ay, no, Carlos, de verdad. No, que tiene los ojos como un manco. Ay, que mete los pies. No lo chube, tú estás loco. Ay.
¿Y cómo tú lo vas a chubar? Ay, mi madre. Pero no, no lo chuben, señores. Dos personas, Carlos. Pero yo, ¿tú sabes lo que esto es un reto para el pobre caballo? Sácalo mejor. Espérate, dos personas. No, lo están asustando, le están chubando y jodiendo. Ah, está bien, ven. Aquí, no, aquí a los animales lo tratamos igual que a la gente, porque así deben tratar. Nos lo llevamos no por el reto de los humanos, sino por el caballo, que esta gente definitivamente no está habilitada o capacitada para estar con un animal. El animal es muy inteligente para ellos. Ese caballo dijo, me entra en una jaula de gente bruta. ¿Desde que él entró? Sí, él piensa. Los próximos en tener que hacer el reto son Franklin Castro y Jauro Echavarría. Ustedes dos, hermanitos que se cambian la ropa. No, los caballos primero. Ah, bueno, hagan piedra, papel y tijera, a ver cuál va primero. El caballo te va a dar un besito. ¿En dónde? En el buche. ¿Y si me muerde? Él no te va a morder. No te va a morder. Te va a dar un lengüazo. Sí. ¿Qué es eso? Nube está entrenado para dar besitos. Le llamamos el caballo chuleador del show. Tienes que agacharte. Corre, te va a caer la melaza. Vamos, pégala. Que te la vuela. Ay, lo está grabando, de este lado. Pégate, no te va a hacer nada. Te está liendo. Él no te va a hacer nada. Él te va a lamer. Pégate. Sí, pero es que él se está despegando. No, no le va a hacer un. Besito. No sé qué tanto. Dile. ¿Te dio el besito? Le sobó en el buche con el labio de arriba, no con la lengua. No puede poner la mano en la cara, tiene que poner la boca. ¿Cómo el caballo el tiempo ese? Es el reto. ¿Eh? El reto es ese. No, que me lambo un cosa. Exacto. Vamos. Que él lo vuela de tu mano, Dylan, y después se lo pega a él. Ahí va. Ayúdalo, Jairo. Jairo, tienes un minuto para que logres que el caballo te dé un beso. Cancélame ese reto, dile. Nube iba ya para la oreja. Y ahí sabemos lo que puede hacer el caballo. Cancélame ese reto. Gracias, Nube. Trompamos el caballo, para que esté claro. Pasa de tu reto. Otro reto para Franklin, porque. Espérate. Iba a morder la oreja, ya yo vi que puede morder. Conozco a los caballos, yo conozco. ¿Tú no viste que yo le espanté de una vez? Yo conozco. Te va a virar si le arranco una oreja. Hay viralidades que yo prefiero no tenerlas. Ah, bueno, ya no está problema. Tranquilo. Riesgo la vida de una persona. Cancelar youtuber. El nuevo diario, Litín Diario y de último minuto media. Bueno, pero si salimos en el periódico, por lo menos podemos solicitar la verificación en TikTok. Yo la tengo, gracias. No, pero para mí. Vamos a hacer como si vamos a salir en el periódico. ¿Cómo vamos a quedar si salimos en el periódico? Y ponemos la oreja aquí. Y Carlos dice. Carlos preso, dije. Nosotros en la portada. Y nosotros fuera, dije, con la orejita aquí. Y un poco de efectos especiales para que se vea. ¿Cuánta imaginación? ¿Y los 100,000? ¿Y los 100,000? Bueno, en mi bolsillo. Me la llevé yo. ¿Ya podemos hacer reto, Frank? No, en tu casa. Tú me hablas, ¿eh? ¿Oíste? De la cárcel. Franklin. No. Franklin va a ser una de las paredes. Franklin y tres personas más. Tres personas y Franklin, porque no pudimos hacer la del besito de Nube. Y serán Garabito, Franklin, que ya está, Jairo otra vez, y Jeremy. Es así. Pónganse aquí las dos parejas. Disculpa, yo no puedo ir porque yo hice mi reto, es lo que no lo ha hecho. Ok, pero él va a salir en otro. Él está en otro, porque es que salió en este y además le toca a otro. Me tocó más reto que todo el mundo, yo no entiendo. Eso es parte de la ruleta. Vamos, los cuatro en esta pared, por favor. Vamos a hacer yoga en pared. La primera pareja que llegue a cuatro posiciones primero, gana. Primera pose. Van a tener, cuando yo cuente tres, van a poder ver la imagen. Tienen que sostener la pose por 3 segundos. Ok, 1, 2, 3. Ustedes le cuentan 3, 2, 1, ¿eh? Tú tienes que encuadrado. Aquí la tienen. No, pues, en la pared no. 2, 3, lo hicieron. Primer punto para Jeremy y Garabito. ¿Era uno solo? ¿Eh? Era una sola. Ellos lo hicieron primero. Ya, ¿por eso están eliminados? No están eliminados. Tienen que... ¿A 1-0? Ok, porfa. Todos los reclusos, salgan. Pónganse uno en cada esquina. Elijan su esquina ustedes mismos. Miren muy bien dónde van las manos y los pies. Decían quién va a ser el hombre y quién va a ser la mujer. Ok. Porque, para que se pongan de acuerdo. Ah, que la foto de un hombre y una mujer. Yo dije, ¿qué es lo que va a poner esta mujer? No. 1, 2 y 3. No se pueden apoyar de la pared. 1, 2, 3. Ellos se subieron primero. Jeremy y Garabito, sí, lo hicieron primero. La Ellos estaban primero en posición también otra vez. Garabito en la melota.
2-0 son 4. ¿Eh? 2-0 son 4. 4. Cristal, ¿ya está bien? Estamos vivos. Tenemos los pies bien. ¿Te asustaste? Coño, sí. Dile ahí, maldita. Te quiero. Estaba fuerte, del 1 al 10. Coño, sí. Hagan algo para que uno regrese, porque conchole. Se ve fácil, pero es muy difícil. Tranquilo, que viene uno más duro que este. Más de 100,000. Sí. Próxima pose. Ay, pero sé, sí. 1, 2, 3. No, ellos lo hicieron. Ustedes están haciendo un disparate. Jeremy y Garabito 2, Jairo y Franklin 1. Son ustedes que están dando los likes para que uno dé 100,000 pesos. Si llega tanto este video como el de ayer, como el de ayer, a 150,000 likes, voy a hacer esto mismo, pero con 150,000 pesos, ¿eh? 150,000 likes a cambio de 150,000 pesos, sí. Próxima pose. ¿Ustedes creen que ella le dirá así a Osito? ¿Ustedes creen que ella le dirá así a Osito? Dije, próxima pose. Así mi viecita. 1, 2, 3. Se empató esto. 2-2. Dile, prende el cerebro. Prende el cerebro, mi corazón. ¿Qué? Tú siempre empiezas a contar tarde y cuenta hasta más de 3. Y fuiste tú que dijiste que son 3 segundos. Ella 4. ¿Con Jeremy contó de una vez? No, con ninguno de los dos. Hay veces que esta gente está hecho y espera. Todo dijo, los 4 lo he contado tarde. Esta está más complicada. Miren cómo están las piernas. 2-2. 3-2-1. Este punto es de Jeremy Garabito. Jeremy Garabito lo hicieron primero. Es que ustedes no están atentos a ellos. 3-2. Oh, ustedes al final lo hicieron bien, pero estaban más tarde. Mira la oña. Ay, Carlos, pero se me dañó el pato Donald. Tiene el pico así mismo, mira. Tener las piernas estiradas. Hasta que no vean que tenga la pierna estirada, no voy a empezar a contar. Subieron Garabito. ¡Ey, no! Los pies van en el cuello. No lo están haciendo bien. ¡Qué lío esta vaina! Ahí la tienen bien. ¡Más! No, está empate. Lo hicieron al mismo tiempo. Está empate. Mariel, ¿tú crees que tú seas mejor que Dylan contando? Porque yo no creo que ella está haciendo un buen trabajo. ¿Yo sé contar? Yo no confío. Hasta rojo estamos. Igual. No, lo hicimos bien primero. Lo hicimos bien primero y duramos más. Estaban apoyando de la pelvis en vez de los pies. Pues yo estaba apoyado. Pero no le apunto a ella. ¿Él sintió lo mío ya? Okay. Pregunta, ¿no lo sentiste? Yo sentí una tutuma allá atrás. Sí, ¿el qué? Una vaina. ¿En qué parte de esa foto tuviste que había que pegarle los gusta abusaje del momento? Última pose. A la cor suerte hay uno que tiene la columna recta en esta pose. 1, 2 y... Mira. Tiene la columna, espera de tiempo, que tiene la columna recta. Y hay un tigre con la columna doblada. Que el tigre en la foto me ve sufriendo. Yo dije, el de abajo, Carlos, la tiene recta. Así, empujando una gente arriba y abajo. Oye, ven. 1, 2 y 3. Columna recta. Pónmelo ahí, editor, la columna recta. 3. No, no se está agarrando de la mano. Miren cómo es. Miren cómo es. Lo están haciendo al revés. Jeremy se puso. Se puso Jeremy primero. 1, 2, 3. Jeremy se puso. Mira, déjame los cuentos, dile. Jeremy se puso. Se puso Jeremy primero y después empezó a contar. Hicieron 7 segundos. Es para que yo sepa. Pero no se puede agarrar de la pared. No se agarraron de la pared. Se agarró para tirarse, para salir de la pose. ¿Ya? Sí, ¿ya? Chan, chararán, chan. Después que yo me dice. Vengan los demás reclusos. Media blura ahí. Aprovecho, loco. Mira cómo estoy, salgo más peor que un puerco. ¿Más peor? ¿Que un puerco? ¿Qué es más peor que peor y ya? O sea, algo que está más sucio que un puerco. Más sucio, o sea, tú quieres decir más malo en el caso de peor. Ya es peor. ¿De qué país tú eres? Dominicano. Yo también, nosotros lo vamos a tirar hoy así. Escúchame, loco. No, porque te veo. Ya yo estoy quillado, no me hagas mucho chiste, aquí no me está. Mundo, ¿eh? Los reclusos, vuelven y entren. Este reto es para todos, así que se ponen en filita, por favor, pegados de la pared. Para la pared, todos. Mira, Mariel, ¿qué tú estás haciendo? Denle un espacio, no. Ponte en la esquina, igual que Pablo. Exacto. Ahí le ha gustado su tanquecito. Él se siente en casa. Cae como el chavo. Haremos cultura general. Te quiero agarrar como que. Dile, usted denigrando en este país. No, pero el punto del show de Carlos Durán desde sus inicios siempre ha sido que usted se cure y a la vez usted aprenda. No pueden guillarse con la cultura general. En cada video, aunque no haya una competencia de cultura general, tiene que haber algún aprendizaje, además de que te cure una hora. ¿Cómo lo haremos? Quien tenga 3 respuestas correctas pasa a semifinales. Ahora están en cuarto de final con 6 personas. Van a haber 2 eliminados. Los 2 últimos en conseguir 3 respuestas correctas están eliminados. Bien, vamos a ver de qué materia lo quieres. Jeremy. Geografía. Díganme, 3 países de África. Aplaudiendo, acuérdense. ¿Puede responder quién aplaude? Egipto. Ok. No, espérate. Egipto. Siria. ¿Qué? ¿Quién más va a responder? ¿Cómo Siria? Ay, Dios. 3 países de África.
Soy yo. Tres países de África, vamos. Nigeria, Egipto, Marruecos. ¡Excelente! 1-0-0-0-0-0. ¿Qué materia? Biología. De biología. ¿Cuáles son los tipos de células? Vegetal y animal, exacto. ¡Excelente! 2-0-0-0-0. Materia. No, dime lo que tú quieras porque total yo no me lo voy a saber. Materia. Alto. ¿Cuál es el nombre del último sencillo de Juan Luis Guerra? Y si le preguntan del alfa, aplauden todito así. Igual coste, no digo que está mal escuchar la alfa. Lo que pasa es que Juan Luis Guerra también es de los nuestros. Mira, ¿no? No, otra pregunta. Creo, no sé. Mambo. Mambo, mambo, ya nada más tengo eso. Mambo. Aplazada, mambo 23. En la próxima pregunta no puedes responder, Pablo Gucci. No puedes responder la próxima pregunta porque fallaste esta. ¿Qué materia ahora? Ponme una geografía porque ajá. ¡Geografía! ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? Fue Jeremy primero. Jeremy primero. Menos uno. Alaska. No, espérate, ¿quién fue el segundo? Rápido. ¿Seguro? La Antártida. Entonces, 2-1-0-0-0-0. ¿Cómo se llama la reina del Reino Unido? La que murió. Yo lo dije yo. Yo aplaudí. Erika aplaudió primero. La reina Isabel. Segunda. 2-1-0-0-1-0. ¿Qué tipo de animal es la ballena? Garabito. Mamífero. ¡Excelente! 2-2-0-0-1-0. ¿Cuáles son los colores de la bandera de México? Espérate, ellos aplaudieron antes de ella acabar. Pablo. Blanco, rojo, verde, ya. ¡Excelente! Yo estaba diciendo que sí, dice un cuarto. Me estaba acordando de la pregunta que yo hacía, de que los cinco colores de la bandera tricolor. 2-2-0-1-1-0. No pueden aplaudir antes de que se acabe la pregunta. Atención, Eric. No, pueden aplaudir, pero entonces están, si no se la saben, están, no pueden responder la próxima. ¿Cuáles son los cinco tipos de sabores primarios? Primario. Sabores. Sabores, no colores. Sabores. Amargo, dulce, salado, ácido y agrio. Pero lo hiciste muy bien. ¿Cuál yo dije? No, ya te has jodido, pero el hiciste picante. Muy bien. Sabor picante. ¿Cuál? El sabor picante, el que. Yo, Carlos. Pero lo hizo muy bien, ¿eh? Carlos, ¿quién fue primero? Eric. Ácido, amargo, salado, ácido, amargo, salado, agrio. Está 1-5. Ócido. ¿Cuál es el sabor ácido? Cuando tú chupas hierro, sabor ácido. No vale la pena repetir lo que ya yo dijeron porque. Sí, repito. Ella voció agridulce. Es dulce, amargo, salado, umami y. ¿Qué? El que le faltaba, pero no te falta nada lo que dije. ¿Pero cuál fue que yo dije? Dulce, salado, amargo, umami y ácido. ¡Ah! ¡Excelente! No, te va no. Estás en la semifinal. ¡Vamos! ¿Quién es el autor de Don Quijote? ¿Quién aprende primero? ¿De Don Quijote? Ah, él tú le contaste más después. Dame un segundo, espérate. Yo, voy tiempo. Juan Bosch. Oh. ¡Ay, el apellido de la mancha! ¿Quién fue primero de ellos dos? Miguel Álvarez. No. Miguel Cervantes. Miguel de Cervantes. Se damos a dar válida, le faltó el D. Tienen 2-1-1-1-0. ¿Quién pintó la última cena? Da Vinci. ¡Yeah! Todos uno, ok. Geografía. ¿Dónde se encuentra la Sagrada Familia? La Sagrada Familia. ¡Ay! ¡Yo la tengo! 5, 4, 3, 2, 1. ¿Quién lo dijo primero? Paul. Barcelona. ¡Sí! ¡Excelente! Y decía en España, estaba bien. Entiendo que sí, es el país que está. Paul 2, Jeremy 2, el resto 1. Yo me voy a voltear para ver hacia acá con la pregunta. Capital de Rusia. Bonju. Tiempo ya. Luxemburgo, es así. Tampoco, espérate, tiempo. ¿Estos tres cuál fue el primero? Plutón. ¿Cuál de ellos dos primero? Bochú. ¿Eh? Bochú. Le están soplando. Que él, mira, Jairo está diciéndolo con la palabra. Lo acabo de ver. Próximas personas que yo voy haciendo. Entonces, al que yo vaya mirando, está eliminado. Solo para Marielis, la próxima pregunta. ¿Qué significan las siglas de FIFA? FIFA, ¿qué significa? Federación Internacional. ¿Va bien? Federación Internacional. No, pa, F-I-F. Federación Internacional. 2, 1. Tiempo. ¿Qué hace la FIFA? Fútbol. Fútbol asociado. Casi. ¿Qué fue lo que tú dijiste?
fútbol americano, ¿no? Mira. Y yo quiero que tú lo veas como se la sopla aquí ya. Dice fútbol americano. ¿En qué se especializa la cartografía? ¿Quién fue el primero en aplaudir? En estudiar los mapas, los continentes. ¡Yes! Tiene dos, ok. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Jeremy. Rusia. Yes. Porque y no somos locos. Y pasó a la semifinal. ¡Qué show! Hi, Lorina. Hi, Lorina. How about the weekend? Ahí estoy. En YouTube, consen. Ok. Este es de matemática. Si el 50% es el 100, ¿cuánto es 90? No. Pero tú aplaudiste. Claro, claro que yo aplaudí, claro que él aplaudió, ok. Pasas a la final. Pero no pasa. ¡Ey, vamos! No pasa con pique, pasa con felicidad. ¿Qué país tiene forma de bota? Italia. ¡Sí! ¡Yes! ¡El adivinó! ¡Pegó fe! ¡El diablo! ¡El oye, eso es lo que una chepa! ¡Eso es lo que dije! ¡Ay! Yo como que dije así y pensé como en el mapa del continente. ¡Hablador! ¡Hablador! Este ni sabe. ¿Cómo es la bota? La así, bota. Como una bota, ¿cómo hace? Con una bota y es un camión. Ay, y a Pablo Gucci y a Marieli le decimos chancha naranchan. Chancha. Ahora vamos a la semifinal. Vamos a hacer una carrera de carretilla. La primera pareja en llegar pasa a la final y la otra está eliminada. Bueno, se armó. Cuando lleguen allá, tienen que chocarme la mano y devolverse. Si no lo hacen, están eliminados. Vamos. Empieza el tiempo. En 3, 2, 1, ya. Tienen que tocarle la mano y volver. Quien me la toque a mí primero es el que pasa a la final. ¡Coge la delantera! El perrito casi lo muerde ahí. Ey, pero muchacho. ¡Oh! ¿Todo bien? Eso sí me van a caer así, mira. Eso mismo 100 mil lo debo yo de la tarjeta. Pero tú estás muy... ¿Qué tú compraste con 100 mil pesos? Mínimo una cama, una casa. No, lo que pasa, usted sabe, yo tengo un par de noviecitas. Ninguna la sabe. ¡José, ven a escuchar! ¡José! Que él debe 100 mil pesos en mujeres. ¿Y de qué mujeres tú debes? Porque yo no he visto ni una. ¿Tú me escuchaste hablando de eso? Gracias, no, eso es mentira. Vamos a hacer un juego que muchos hacíamos en el colegio, que es Tierra Mar. ¿Lo conocen? Eso. Ven acá. Esto ya es por los 100 mil pesos, ¿eh? Por los 100 mil pesos. Esto es tierra, esto es mar. Entonces, si yo digo tierra, tiene que estar en tierra. Y si yo digo mar, tiene que estar en mar. 100 mil pesos en tierra y mar. Los juegos de niños se hicieron de grande. Y por 100 mil pesos, mar y tierra, ahora están en tierra. Cuando crucen al otro lado de la raya estarán en mar. Empieza el tiempo en 3, 2, 1. Tierra, tierra, mar, mar, tierra, mar, tierra, mar, tierra, 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 mar, tierra, mar, mar. Mar, tierra, tierra, mar, tierra, mar, tierra, mar, mar, tierra, mar, tierra, mar. Paul está rezagado, lo está haciendo tarde. Tierra, mar, tierra, mar, tierra, mar, 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 tierra, tierra, mar, tierra, mar, tierra. Tierra, tierra, mar, mar, tierra, mar, tierra, mar, tierra. Tierra, tierra, mar, tierra, mar, tierra, mar, tierra, mar, tierra, mar, mar, tierra, mar, mar. ¡Y Jeremy eliminado! ¡Los 100 mil pesos son de Paul! ¡De los 100 mil para ti! Si quieres que hagamos una hora de 150 mil pesos, es muy sencillo. 150 mil likes a cada uno de estos tres videos. Mira este que fue la primera parte si no lo has visto. Y aquí fue la segunda. El final. Fueron 100K. Gracias a ustedes, mi gente.